ciudad. Mucho tiempo bajo tierra, hoy los muertos de la ciudad. ¿Cuántas noches de los muertos pondrás al memorial? Si se cumple su venganza, no lo podrás contar. Ellos están hambriendo, si ellos te van a cazar. Escóndete en el bote o vete de fondo ya. Nuestra noche de los muertos, cuánta salvo morirá. Si se cumple su venganza, no lo podrás contar. Ha vuelto a funcionar. Sangre de que a medianoche en el cementerio de la ciudad. Mucho tiempo bajo tierra, hoy los muertos danzarán. Esta noche de los muertos, ¿cuánto salvo morirá? Si se cumple su venganza, no lo podrá soltar. Nos encontramos en el Palomar, lugar de ensayo de dos bandas de Lanzarote, Los Verbenas e Inadaptado, pero estamos aquí por Inadaptado, rock and roll, mira que lo tengo al revés, rock and roll desesperado, desesperado y más que esperado disco de Inadaptado después de muchísimos años. La primera vez un single con Ruin Record en el año 96, que fue la primera, bueno, primera y única vez que tuvieron algo grabado, ¿no? Porque después nunca más llegaron a grabar nada y ahora tenemos esto, de lo que nos vas a hablar. Sí. Bueno, si quieren también, ¿no? Sí, bueno, hay cosillas por ahí también grabadas. Está la canción esta de Atado Vacante que sacamos hace como 2 años o así. Y luego el disco ese perdido del 98 que íbamos a editar, bueno, que nos iban a editar en el sello de Kike Turmis, que se quedó ahí. Y esto es lo que hemos sacado con Folk Record, pues el año pasado, calentito. ¿Qué más? Sí, sí. Lo de Folk Record, ¿cómo llegan a contactar con ellos? ¿O son ellos, o son ustedes, o es un acuerdo mutuo a la hora de que le editasen el disco a través de esta gente? ¿Ya los conocían de antemano a ellos? ¿Cómo es la historia con Folk Record? Pues es verdad que nos conocían de los 90. y bueno, habíamos hecho la grabación con Anne,
el verano de 2017 y la estábamos intentando mover por discográficas que estuviesen acorde a nuestra música. Y poca más historia que hay, porque vamos, ha sido yo que sé. Mutuo, ¿sabes? Que no. Sí, pero no, o sea, fueron ellos los que lo llamaron después de ustedes lanzar la grabación a diferentes discográficas o la historia. No, ya te digo, nosotros teniendo la grabación la movimos y la mostramos así en privado y tal a la discográfica y ellos fueron los que mostraron entusiasmo. Uh-huh. Y nosotros también con ellos, porque el sello a todos nosotros nos flipa. Y además son muy buena gente. Eso es bueno y además importante, ¿no? Que tenga ya buena, ya no solo buena gente y buena amistad, sí. Porque al fin y al cabo el hecho de sacar con un disco con gente como ellos, que además se mueven dentro del mismo palo musical que ustedes, y encima buena onda, oye, pues mejor que mejor, ¿no? También cuentan con la colaboración medio aquí, la ejecutiva de Jordi, más conocido como Los 80 Pasan Factura. También les echo una mano en la edición del vinilo. Pueden hablar los demás si quieren. Sí, eso no iba a decir yo. Estaba ahí. Como podría ser que estaba moviéndose. Que cuentan también con Jordi de Los 80 Pasan Factura, que aparece en la contraportada del disco junto con, bueno, con quien graba o dónde grabaron, fotografías y demás. Sí, o sea, es cierto. Jordi, desde que se enteró, desde que le comunicamos, pues tenemos comunicación con él, ¿sabes? Más o menos a menudo. Uh-huh. Le dijimos que estamos detrás de que queríamos editar un disco y tal, pues él se mostró también bastante, se flipó también igual que nosotros y él dijo que, bueno, como también estaba con otros proyectos y tal, en principio no podía editarlo bajo los 80, pero que sí, vamos, que sí, pero que iba a colaborar de alguna, ¿sabes?, manera, sí, u otra. Y nosotros iba a estar también ahí disponible a apoyarnos, ¿sabes? Y hacer una aportación y así, vamos, y así lo ha hecho. Sí, bueno, de hecho contar con Jordi en Canarias, aunque sea en la parte ejecutiva, es algo casi importante, ¿no? O que tiene bastante valía por el hecho de cómo se mueve y dónde se mueve él también. Sí, exactamente. Aparte, él ha sido una pieza fundamental en la distribución a nivel Canarias. Porque claro, Folk es un sello que está establecido en la península, en Madrid en concreto. Pero claro, para la gente de Canarias, ¿sabes? Jordi ha sido, ¿sabes?, fundamental para, ¿sabes? Además también que queríamos, ¿sabes?, que nos interesaba también que en Canarias que la gente pudiera escuchar, claro, el disco, pudiera acceder a él. Y en eso ha sido crucial. Sí, porque aquí en Lanzarote está jodidilla la cosa de la distribución. Porque me imagino que la hacen ustedes casi mano aquí, a mano. Sí, aquí en plan Juan Palomo. Si nosotros, sí, el que quiere el disco y tal, está interesado aquí en la isla, se pone en contacto con nosotros vía Facebook, ¿sabes? Sí, que es la forma más cómoda de contactar con la banda, por si quieren hacerse con Rock and Roll Desesperado. 12 temas de toda la vida casi, ¿no? Los temas que incluye el disco. Pues sí, desde los principios prácticamente, ¿no? Casi. Y nada, eran temas que queríamos de alguna manera tenerlo grabado tenerlo grabado. Vinilo. Pero y la decisión de vinilo, ¿por qué solo vinilo y no otro formato como el CD, que hoy en día es el más usual, a pesar de que lo tenga también en internet, quien quiera descargárselo de forma digital? También una cosa que siempre ha estado con nosotros, lo que es el vinilo, Mamá. Sí, lo hemos escuchado de siempre y bueno, yo creo que nos merecíamos el tenerlo grabado. Porque es el formato en el que el formato en el que nos hubiese gustado y está hecho. Exactamente. Y de hecho yo esto lo pienso personalmente, es el formato físico que más ha sobrevivido a lo largo del tiempo. Que si los cartuchos de 8 pistas, que si las cintas de cassette, el vinilo, bueno, el CD, pero al final todo eso ha desaparecido y se ha quedado el Sí, además, es como de poco para acá ha sido como una vuelta nuevamente
del vinilo, ¿no? El, sí, ya te vas a una tienda y te encuentras un cacharrito que reproduce vinilos con radio y USB. Es que precisamente eso, nosotros somos compradores de vinilos de toda la vida y no creemos que el vinilo nunca haya desaparecido. Lo que pasa es que son cuestiones de mercado y bueno, los compradores pues vamos más a donde nos digan un poco. Y hubo una época en la que se compraba CD, pero se seguía planchando vinilo. Sí, sí, no, el vinilo realmente no ha desaparecido del todo. No, siempre sí, está verdad, un poquito sí, ahí. Sí, es verdad que cada vez hay menos sitios donde los planchan. Pero bueno, hay una demanda en esos pocos sitios que hay brutal. Pero brutal. ¿Y de la portada qué me pueden contar de la portada? Acorde con el estilo y a color, que bueno, después del single, ¿no? Porque siempre va a dar la maqueta solamente con Facundo, nada más, y al final sale toda la banda en un coche con Facundo ahí llevando el vehículo. Muchas gracias. Sí. La portada, pues, es una idea que teníamos la banda y se la transmitimos a Nick Barón, que es un diseñador e ilustrador de Valencia, cojonudísimo. Nosotros no lo conocemos en persona, yo soy el que me estaba escribiendo con él y parece que es un tío, vamos, de puta madre. Y acertaba completamente en lo que queríamos con la portada, con nuestro colega Facundo. Y sí, el Hot Rod ahí a toda mecha, ¿no? Que además, ya Facundo tatuado en la piel, como lo llaman algunos, ya, sí, ¿no? Sí, impresionante. Sí, 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 verlo en la piel después de muchos años viéndolo en una fotocopia y ahora sí en vinilo. Y en una piel, pues, oye, pues... ¡Tata! ¡I love you! grabado en los estudios Nertan, en Arrecife, en... Sí, aquí en Arrecife. En Arrecife están los estudios. Ah, vale, vale. En Arrecife, sí. Correcto. Con Ani, como decías, en agosto del 2017. Y en cuanto al sonido, contentos con ello, demasiado limpio, a lo mejor un poquito más garajero, o se quedan como está, tal como está. O sea, que les gusta el sonido como quedó finalmente. Sí, nos gusta cómo ha quedado el sonido, la verdad. No sé, yo pienso que si volviésemos a grabar, grabaríamos más o menos bajo las mismas condiciones, pero bueno, con un sonido un poquito diferente de lo que hemos hecho, si yo aprende. Tampoco es que seamos unas ratas de estudio ni muchísimo menos, pero bueno, sí, yo estoy contento, vamos. ¿Y usted?
años bajo tierra, inquieto en la oscuridad, oliendo a podrido, intentando poder escapar. A mi letargo ha terminado, una promesa que debo cumplir. Mucho tiempo ha pasado, la última vez que te vi yo. Irene, pero ¿por qué te llevaré muy lejos de aquí? Un nuevo mundo te espera. Bully, grabado en directo. Tienen aquí el directo en mayúsculas. ¿Qué sí. significado tiene que lo grabaron en directo? Sí. Me dijiste una pregunta fácil. Pregunta fácil para... Yo tardé poco, pero la verdad que sí. Y más que nosotros es que... El sonido, y lo que estás comentando, pero el vinilo es por también, yo creo, el sonido, ¿sabes? También no lo merecíamos, ¿eh? No, pero te estaba preguntando por el... Por el directo. Sonido en directo, no por el vinilo. Sí. No me lo estés liando. Se grabó en directo. Sí. O sea, todo a una sola vez, llegaron allí, bla, descargaron y. Sí, después había algunos. Hombre, después en un día también se grabó algunos efectos de guitarras y de voces, pero lo que es en general, todo a la primera. Un fin de semana. No, exacto, fue un. Pero fue en directo. eso no hace falta que me lo jure. Fue un fin de semana y un día grabamos lo que es todo lo instrumental y ya el día siguiente lo que son las voces. Y fue algo matador eso, pero bueno. Sí, pero bueno. Pero si al final el final sí, acaba contento, sí, tío. ¿Saben ahora mismo si está teniendo buena distribución, buena aceptación, o sea, si está vendiendo el disco? ¿Saben algo de eso o todavía no están interesados por saber si va en marcha bien la cosa? Aquí se ha vendido en tienda como Pampero, y aquí lo nombro porque la verdad que nos ha ayudado, y se ha vendido disco, La Grulla, disco, El Callejón Liso también, ¿sabes? Y se han vendido y en la calle, aquí han venido en el ensayo gente, ¿no? Que quedan con nosotros, que comentamos antes, si alguno está interesado. Y, ¿te lo firma también? Sí, también. Nos hemos hinchado firma. Bueno, eso aquí y lo que es fuera de aquí, lo que decía antes, por ejemplo en Tenerife, está también el disco accesible en la Laguna, ¿no? En La Luna, en Santa Cruz, Jumping Man, la que de Jumping, por ahí. Santa Jumping Cruz, Man. ¿No es? O... Santa Cruz, no sé si Santa Cruz o La Laguna, me da que la... No. No, bueno, lo buscan en Jumping Man, Tenerife. Ah, sí, sí, es verdad. A través de La Laguna, a través de 80 pasas factura. En Mercanarias, en Las Palmas. Sí, también, José, sí. Y en cuanto respecta a Canarias, después en La Peni, Munster,
sello que también, bueno, también conocí también a que nos conocen desde los 90 también. También se encarga también, o sea, se puede adquirir también en su página web. Y en cuanto a presentación del disco, ¿cómo anda la cosa? Todavía no lo han presentado. Bueno, oficialmente lo hicieron con la grulla. Un sábado. Sábado. De mala fecha porque venían con casi dos conciertos anteriores en el mismo. Sí, en el mismo fue local, fin, ¿no?, de semana bastante loco de conciertos. Hubo muchos conciertos seguidos. Nosotros el último para cerrar. Pero sí, estuvo muy bien. De hecho, un par de ellos que bueno, yo acabé fatal. Y el amigo Cristo de los Verbenas también nos dio una mano. Sí, Cristo, joder. Ese mantenimiento. Aunque usted no lo vea, está justo detrás de la carbona, en un lado. Sentarlo por ahí. Sí. Sí, sí, entonces, bueno, ahora estamos preparando concierto de presentación en Las Palmas, que seguramente, sí, con toda seguridad, esperemos que sea el 15 de marzo. Uh-huh. Y el lugar, también esperemos con toda seguridad, en principio, sería en el Paper Club. Ajá, buen sitio, sí. Y. Sí, porque Canarias cada vez. Bueno, Lanzarote porque tenemos la grulla ahora mismo, pero vamos, que estamos caninos en cuanto a. Sí, yo creo que es a nivel a todos los, ¿sabes? En todos lados, ¿sabes? Que sí, está la cosa. Está la cosa, te acabas cerrando más salas, más bares, ¿sabes? Sí, pero es que bueno, ya, yo creo que salimos del disco ya, porque el hecho de que cierren es porque a lo mejor no va gente. Y si no va gente, pues sí, entramos como, ahí en un bucle, círculo vicioso, ¿no? No, pero la verdad que la gente que suele ir a los conciertos, de aquí también agradecerle, porque tanto con nosotros y con los demás grupos, que siempre, lo que siempre es un círculo, como digo yo, que vemos poco ya, pero la verdad es que los que hay responden. Pero eso sí, también aconsejarle que vayan a los conciertos más a menudo. Y sobre todo sangre nueva, o sea, gente más joven. Sí, digamos, lo que pasa es que está la cosa malita, está la cosa jodida. Los mismos siempre. Está la cosa jodida que. Sí, sí, yo animo a todos los pibes jóvenes. Y sobre todo a las pibas, que no hay ningún grupo de pibas aquí en las islas, o poquísimos o casi ninguno, a que hagan rock and roll o música o lo que sea. Caray, cojones. Pero bueno, lo que íbamos a hablar, aparte de que monten bandas, sobre todo es que acudan a los conciertos, que es parte fundamental de que las bandas sigan tocando, de que saquen discos, porque sin público, al fin y al cabo, no vamos a hacer nada. No vamos a decir nada de las versiones porque. Alguien, tenemos un compañero, decíamos antes detrás de las cámaras, que tocó una banda de versión y por respeto no vamos a decir hoy nada sobre ello. Pero lo dicho, acuden a los conciertos, apoyen a las bandas, da igual si son de versiones o sean temas propios, más los segundos que los primeros. Aquí le animamos a que compren el disco de Inadaptado, Rock and Roll Desesperado. Y a que vengan a los conciertos, ¿no? 12 euritos a ver que vayan a los conciertos, tanto de nosotros como de los compañeros, pero. ¿Y camisas no han hecho? ¿O no tienen pensamiento? Sí, estamos en ello, estamos en proceso. Ah, vale. Habrá camisas. Poco a poco. ¡Compre! ¿Se puede hacer? ¡Rock and Roll Desesperado! Ya. Señores, esta ha sido la entrevista con Inadaptado. Si ellos quieren ya añadir alguna cosita más, yo me ausento de este ladito de sillón que me dejaron para entrevistarlo, aquí en su local de ensayo en el Palomar. Y lo dicho, Inadaptado. Rock and Roll Desesperado. Mis ojos se miran, me encantan.